Bien, nos vamos a la partida. Este compromiso donde juega Fusil frente a Robert. Bolero, Pipo. No, ya no. Ya no hay. Es puro a mayo ahorita ya. Pura pelada nomás el bolero. Gracias, Cuacuá, gracias, Cuacuá, gracias, Cuacuá, gracias, Cuacuá. Cuenta uno, pe Cuacuá. Cuacuá. Cuenta uno. Cuacuá, gracias, Cuacuá. Ahora arranca la partida. Robert frente a Fusil. Es con lo que técnico que se juega acá. Se va a dar cuenta, pero la pelota en el bate. La tiene Robert. Se va a dar cuenta si ese día que jugaste. Es loco. Arenita que le va. Cortita, llegó, Joe, alzó. Larga. Pero que no se vaya a enterar. Pasa esa pelota otra vez. Por parte de Robert. Claro, que lo voy a hacer. No voy a decir nunca. Al centro la pelota. Robert al bate, es loco, eleva la pelota, viene Fusil, 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 no, Joe se metió en el camino, ahí no valió la acción. Pelota en el bate de Fusil, nada de red, al cuerpo de Fusil la pelota al cambio. Don May Alexander, Arcentales, estamos desde Machala, donde se juega en el Arenal. Robert, frente a Fusil, partidos de apuesta. Bomba, yo de primero, va Robert. Arenita que va la pelota también, la pasa. Saludos para el puerquito allá en Santa Rosa City, a don Luis Sánchez. Esta partida recién nomás la jugaron. Terminó empate. En el descabece bien. El bate lo tiene precisamente Fusil. Primero. Uy, al cuerpo. Robert. Fusil que recibe. Al Charenita. Robert que viene. Otra vez de parte de Joe. En el descabece sacan. Alza Fusil, le dicen sí, la pelota la pone. Primero el loco Mario, luego Fusil. Cambio. Uy, se quedó en el bate. Casi le saca los cachos a los muchachos. Don Luis Sánchez dice, anda, duérmeme. No. ¿Qué va a ser posible, don Gustavo Ayala? Déjenlos ver Ecuabole, por favor. Acá acompañándolos en este jueves de Ecuabole, acá en el Arenal, en Machala. Al bate, Robert. Thank you.
1-1 el marcador, dice Beltrán. El bate con Robert. La pelota que le toca precisamente a Fusil. La levanta Fusil. Ahora. Ah. ¿Quién le tocaba llegar a la pelota? No sé. ¡Ah, caramba! La pelota con el bate fusil. La toma Edu. Joe. Al cuerpo. Se pasa esa pelota otra vez. Robert. Salta, salta, salta. Cortita. Llegó. Para eso está el loco. Una pelota. Le ganó altura esa pelota a fusil. Y marca el punto. La ventaja que tiene Fusil también, la altura, de que algo que se cae, él la levanta ahí con Joe. Celso, cuidado la pasada. Dice que juegue, 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 la encuentra baja y ahora sí. Robert el cambio. Robert con el bate. Fusil. Arenita que levanta. Edu. Pelota que otra vez viene con Robert al palo. Buena, Robert. Dice que Chacarrón ya es de este nivel, Chacarrón ya. Ya el Chacarrón en la próxima juega, Chacarrón ahí acompañando a Fusil. La pelota. Buena, buena pelota. Allá lo vamos a ver a Chacarrón acompañándolo a Fusil. La pelota con Fusil. Eduardo, Joey que alza, levanta. Bien, la bajada, fue a buscar precisamente bajarla por el lado del servidor. Los acompañamos desde Machala con esta partida. Robert frente a Fusil. Ahora Fusil que levanta pelota, Arenita. Luego el turno de Joe que equivoca. Equivoca la sacada. La pelota larga, Edu. Otra vez Joe. Robert. Ganó la acción. Ahora se alzó esa pelota, pero con pasada. Fusil la fue a ganar arriba y ya no valió. La pelota con Arenita. Baja con la delicadeza Fusil. Es el estilo que tiene más o menos Walter Rodríguez, el estilo de Fusil. Tocando nomás la pelota. Buen bate. Ahora la alza Joe. Impulsa. Viene Robert. La pone nuevamente por encima. Corta. El loco. Ahora Arenita. Bomba. Otra vez Robert, 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 Robert. Sí, es Arenita. Cortita esa pelota, los engañó. Engaño total que le hace ahí Fusil. Esa pelota estaba bien, bien servida. El bate. Edu, ahora Joe, Robert. Pelota arriba. Bien, la ayuda de Joe. Ahora, ahora va Fusil, va Fusil, va Fusil, va Fusil, va Fusil. Buena pelota de Fusil. Punto más.
con Ñagui va a ir acompañado, Chacarrón también se va a ir acompañándolo a dejarlo a la casa Fusil por esta última jugada. Que no se lastime. Mellizos, ¿cuánto el marcador? 3 para Fusil, 2 para Robert. Este es el segundo partido que juegan. 3-2. Ahí lo vemos. Ahí vemos al internacional Misú Chalaco. Nun. Bueno. Subiendo antes de subir hacia la caima de derecha. Derecha, derecha. Poquito cortito y a la derecha otra vez. 100 metros allá a la derecha. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Robert está en espera. Se fue al baño. En el mate Fusil. Ahora Edu. Alza, le dice alza. Viene Robert. Bien, el loco. Ahora punto. No llegó. Pasó. Alzó nuevamente esa pelota. Juego aéreo. Bomba. Y ahí sí ya no la vio. Ya no la vio yo. Es rápida esa pelota por parte de Fusil. Punto más. Bien corta, llegó esa pelota. Cuidado la pasa, Eduardo. El loco se equivoca cuando Arenita iba dos pasos hacia adelante. El loco no llegó. Recuerden compartir nuestra transmisión y seguimos aquí en DW Pavoli. La pelota alta. Pasa bien, Edu, yo, va Robert al cuerpo, esa pelota, sacó mal el Fusil. La pelota nuevamente con Fusil, se eleva Fusil, bomba. Desde ahí va Edu, Joe, ahora Robert, en el centro largo, llegó bien, ahora viene y complementa, claro, complementó, porque llegó, Fusil y la puso a la esquina. La tiene Edu, ahora Joe, los hermanos Cabrera. Le queda corta. Alza. No valió. Saludos para don Larry Candela. En la Johnny está don Larry Candela. Metiendo candela en la Johnny. Ya sabe don Larry. Otra vez se quedaba. Cruzaba esa pelota. Se quedaba Fusil. Empataron, ¿no? 4. Manuel Mora. Buen partido, Manuel. Ya la cambiaron a Diana. ¿Qué pasó, Dianita? Hicieron otro modelo. La pelota otra vez con Joe. Se alzó esa pelota. Arriba. Cortita. Buena pelota de Robert. Mientras Fusil está en el recreo de la tarde y noche sobre todo, Robert está poniendo pelota, ganándose sus puntos. Ah.
arriba va Fusil. La pelota al centro, llegó, salta, va, llegó bien Edu. Le toca el turno para que vaya Fusil. Bien Fusil, dice don Larry Candela, para los robalos y para Kiko. Así dice, ¿no? Y Calulo, para Besa Hombre. Bueno, saludó casi todo el Arenal don Larry Candela desde la Johnny. Desde el Bronx está metiéndole salsa. Y Candela, pelota con Fusil al bate. Joe, primero Edu. Joe que alza. Salzó. Pasó la primera pelota. Otra vez Robert, que tiene que exigirse para saltar y cruzar. Y ahora sí, delicado para poner esa pelota. Le toca el turno a Fusil. Va, salta Fusil. Se quedó. Él se colocó a él mismo en su palo. Llévatelo a Chacarrón. La pelota con Robert. Otra vez Fusil. Corta, le quedó en las manos. Cortita. Otra vez Fusil. Il, sí. Fusil pone esa pelota otra vez. Con el bate de Loco Mario. Recuerden que también nos acompañan por YouTube en nuestro canal de WE Coaboli, canal de YouTube y canal de Coaboli específicamente. Va el Loco Mario. Corta esa pelota de parte de Joe. Robert y el cambio. ¿Cómo va mi subeta? La pelota con Robert. Llega y alza. Levantan pelota, le pasan la pelota. Fusil, no fue buena. Robert viene, punto. No. Celso. La baja al cuerpo de Robert, que fue. Pasa esa pelota, Joe. El Edu. La red ayudó. Ahora sí, la pasan porque la pasan. Le toca el turno nuevamente para que venga Fusil. Va Fusil, va Fusil, le va Fusil, va Fusil. No. Turno para Joe. Ahora, ahora, ahora. Centro corto por el lado de Fusil. La pelota se fue larga y ancha sobre todo. Cuatro para Fusil. 6 para Robert, 4 al 6. En el bate la tiene. Lo tiene Loco Mario. En la partida anterior, para aquellos que ya lo ven aquí a través de nuestras redes sociales, Kiko dio medio ante Brinca Brinca. Pelota o pasada o tocó la red. Topa la red, sí señor. Una de las dos. Corto. Alza. Cuidado. Ahora, Arenita. El Loco. Buena pelota. Oh, cuidado. Protejan la cámara, por favor. Hable bien, pues, hable bien. No, pues. Que lo ofrezcas. Le ofrezcan las 5. Déjenlo volver. Es el bate, Loco, que va larga. Otra vez Edu, Joe.
alza, Robert va, baja la pelota al cuerpo, a los pies de Locomario. Pelota otra vez con fusil. Levanta. En el juego aéreo, Joy al piso, bien, la volada. Ahora cortita, bien. Bola que se hizo valer precisamente por la sacada de Joe. Fusil otra vez. Alza Robert, viene Robert. No. Fácil. Arenita. Ahora sí. Córtala, tiene el loco. Ahora va Robert. Por encima Robert también sacudiendo la pelota. Con Robert al bate, fusil que recibe. Se mueven los muchachos, se mueven. Larga esa pelota, llegó bien Joe. Ahora se alzó al cuerpo. La empujada de esa pelota al otro lado. Robert le metió la mano. Otra vez Robert al bate. Con fusil que se viene. Levanta fusil. Encuentra el brazo derecho de Joe. Salta, le dice en centro largo. Sacó mal. Arenita se genera un punto más. La pelota con Robert. Otra vez fusil. Ahora alza Edu. Buena esa pelota. El loco Mario. Arenita. Borrado, ya gana Robert. Otra vez fusil. Se levanta. Robert. Empuja. Bien. Primero loco. Se resbala. Dice que no. Se acabó el primer 15. Primer 15 se acabó acá en el Arenal. Bueno, lo manifestaba hace rato. Mientras tanto, los muchachos de fusil estaban gozando de la vida. Se les vino un par de puntos ahí en contra por unas malas alzadas. Y Robert seguía sumando puntos.
el bate de fusil. La pelota otra vez por medio de Yogue. En bomba. Llega el loco. Alza Arenita. La baja la pelota ahí en el sector del descabece. 1-0. Está ganando fusil ya 1-0. El bate largo, mala. Va Robert al bate. La pelota desde el fondo, viene fusil. Eleva, va fusil a la mano de Joe. Va, salta, salta, le dicen el descabece. Buena pelota. Se cambiaron de posición. El loco. Bien, de parte de fusil bajándola al centro. Fusil con el bate, al fondo, Edu, Joe, Robert, se alzó esa pelota, ahora cuidado, se le resbala, no, levanta, 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 buena. Dos para fusil. Uno ya tiene Robert, ¿no? Vuelve el bate. La pelota que la levanta para que Robert vaya. La recepta bien fusil. Salta, en el salto está la pelota que nuevamente la recepta los mellizos. El loco. En esta no llegó loco. Con el bate de Robert. Fusil en la recepción. Salta fusil, ahora fusil. Llegó bien Edu. Pelota para que vaya por Robert al centro. En el bate con Robert. Fusil que va Arenita. Primero el loco. Alza. Con Robert. La pelota que se alzó. Anda, le dice anda. Bien arriba en los cielos. Por allá Robert viene a defenderse. A buscar y buena pelota. Punto más para Robert. Robert, otra vez con fusil, vamos a ver si le mete un poquito más de fuerza. Llegó esa pelota, se alzó, cortita el loco al piso, levanta, se pasa la pelota, viene otra vez Robert, cortita y Arenita divide esa pelota. Cambio, señores, cambio. Muy bien, se continúa esta partida. Fusil levanta y en pantalla. La pelota en el centro largo, la toma Edu. Era Joe primero, Robert, ahora se alvira el palo, punto más. Ya sabe, dice al pie de la transmisión don Miguel Bisuete, que está también en sintonía al pie de la transmisión. Otra vez Robert, alza Arenita, va loco de ahí. Ahora sí la cruza la pelota por el lado del colocador.
comienza a tener ritmo y otra vez la modelo aparece aquí en la cámara de W Cuadoli. Para Chuchín Loja también le enviamos un saludo a don Chuchín Loja. A ver qué pasó por acá. Que se actualice la cámara otra vez. Va con Robert. Ahora defiende, le pasan esa pelota. La toma desde ahí, dice ayúdame, acompáñame. Corre, corre. Solo tiene que pasarla, cuidado, nadie se meta. Porque pasa la modelo, otra vez la pelota con fusil al cuerpo. Defendió una. Viene Robert, vamos a la tercera, cuarta, quinta, ahí cayó. Aunque vayas al piso, metió la mano, no la pudo sacar. El loco Mario. ¿Cómo está la partida, me hizo? Bate 4, recibe 2. Adelante con 5-2. Con Robert adelante. Suena 2-15, pero hay que jugarlo todavía con fusil. Joe. Edu. Ahora sí. Al cuerpo. Va Robert otra vez. Con fusil. Edu. Ahora Joe. Con Robert al centro largo. Con fusil. Otra vez saltando. Ahora sí la pelota bajándola por el lado del servidor. Va Robert otra vez desde la cancha del Arenal. Con fusil Tenorio frente a Robert. Centro largo otra vez, los encontró, los vio. La toma fusil. Va fusil al centro. Le quita la oportunidad, la tenía en las manos Edu. No se hablaron en la jugada, por eso Robert metió la mano y la pelota se fue hacia atrás. Sin sentido, con arenita. Ahora Robert, alza pelota. En el centro largo, sacó bien. Era Joe. El loco. Deja corta arenita esa pelota para que Edu vaya a buscarla, pero en el descabece no, no hay defensa. Lo descabezan a fusiles, larga esa pelota, lo descabezan, tampoco va, no entra arenita. Don Amílcar Chalaco, bueno, ya le cuento a Don Amílcar, el primer 15 lo ganó Robert, el segundo 15 ya se lo cuento en un ratito más, dos tiene fusil por lo menos ya para decírselo, qué punto más suma Robert, ¿cuánto? 7, Don Amílcar, 7 el 2 el marcador, segundo 15 Robert adelante. Lo está aplastando al grandote fusil. La bola otra vez en juego aéreo. Viene. Y Edu se metió. Lo que no tenía que haber hecho. Cambio 2 al 7. Con el bate loco. Larga para que Edu la reciba. Toma nuevamente Robert la ventaja. Alza la pelota.
Centro largo, saca mal, punto 3. 3 al 7. Tres por siete. Del Ecuaboli, próximamente en las pantallas del cine. Buena pelota. El bate con Robert. Desde ahí levanta, va a fusil a las manos de Joe. Se alzó la pelota, Robert otra vez, descabece. Ahora llegó para ayudar, fusil, suelta esa pelota, bien, Joe, era Edu. Tirado en el piso Edu, pero esa pelota nunca se alzó hacia adelante para poder tener ayuda de los compañeros. La pelota que lo bate con Robert a la recepción. Otra vez, ahora viene. Le toca, está, salta, le dice bien, juego aéreo. Fusil le comenzó a meter un poquito más de fuerza a la pelota. Hay que meterle un poquito de mitad hacia atrás. Fuerza. Entonces, 4 al 8, ¿no? La pelota con Robert. Arenita se metió de gusto. Con Robert. Fusil. Buena pelota. Joe se lanzaba, pero no llegaba. La volada fue buena. Corta para Edu, con Robert, descabeza Robert, bien por el lado del loco Mario. La bola que la eleva, segundo piso, la bajan, bien Joe, ahora Robert para aprovechar. Todos, mejor la alza, mejor la pasa y mejor la pone el fusil. Bola rápida de parte del fusil, de mitad de cancha hacia atrás, estaba queriendo defender Edu. Edu que espera solo. La pelota que le queda en el centro. Otra vez Robert. Fusil, por favor. Esa barreta se perdió. Fusil. En la casa de los mellizos. Saludos a don Luis Rojas. Saludos desde Catamayo. Bendiciones, don Luis Rojas. Maestro, saludos para la gente en Loja que nos acompaña en Catamayo. Otra vez ese Edu al bate. La pelota que la toma, fusil, sigue elevándola a los cielos, saca mal Joe. Ya no defiende Joe en esta jugada.
turno para Robert. La pelota que se alzó, vamos a ver si la aprovecha. Aprovecha. Sí, pasó esa pelota. Otra vez con Robert. Centro largo, bien, Robert. Lo que no hace la altura del fusil, lo hace Robert con mucha buena puesta de mano, que lo tira por el centro largo. Otra vez el bate lo tiene Edu. Que se alza esa pelota. Robert. Para el punto. Súmale uno más. Fusil recibe. Cuatro a nueve el marcador. 4 para Fusil, 9 para Robert. Quiere resolverlo en 2-15 Robert, no quiere más. Con Edu. Otra vez lo vio Robert. Es la visión de Robert ante la habilidad de los muchachos que no encuentran todavía pelota. Va Fusil. Si la defendió Robert, la va a aprovechar. Se alzó muy afuera, pero ventaja no hay. La saca Fusil por la altura que tiene. Bate 4, recibe 9. 4 para Fusil, 9 para Robert. El primer 15 lo ganó Robert. Coloca esa pelota con corte a la red. Fusil. Se alzó esa pelota, salta, le dice, está del otro lado. Otra vez, ¿qué quiso hacer Fusil? Ahora, ¿qué quiso hacer? Es que le hagan el punto. Punto 10. Edu con el bate. Salta, hay que ayudarlo. Hay que aprovecharlo. Corta para que Fusil otra vez vaya. Segundo piso. Fusil. Ahora con Edu. Joe. Defienda. Cuidado los teléfonos. Diez tiene Robert. Quiere borrados. Corta. Fusil que se inclina otra vez aéreamente y ya. Esto se puede hacer punto, se hizo punto. Se hizo punto borrado para Robert. Esto se puede acabar en la última acción. La pelota corta. Arriba Fusil. Joe, no, hacía zapito Joe, pero no llegaba. Thank you.
ese se va a superar. ¡Cuatro en cancha! ¡Cuatro en cancha! Es Edu con Robert. Saca mal Arenita y luego resuelve mal también Loco Mario, porque esa pelota estaba totalmente direccionada contra el público. La pelota con fusil que la recibe en alto, va al centro, Joe que cae y no puede sacar bien. Otra vez con Robert. Pelota al centro. Muy bien, esto se va a acabar. Esto se va a acabar. Otra vez la pelota con fusil. Joe. No se alza esa pelota. El bate lo tiene fusil. Saca mal Edu, pero en el descabece sacaron esa pelota con cambio. Encuentra agua en el desierto con la última acción, Robert. Esto se puede acabar con esta última acción. Fusil. Levanta Edu. Esto se acaba. No, todavía no se acabó con fusil. Joe otra vez saca mal. El bate fusil, mala de fusil. Con esto se puede acabar ya la partida, señores. Fusil, juego aéreo, ahora, gracias señores, Robert lo ganó, 2-15 le hizo a Fusil. Es un placer haberlos acompañado, señores, acá por DW Ecuaboli, en las fiestas siempre del Ecuaboli. Pasen bien, chao, felicidades.